Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Hablamos Mal. Hablamos mal. Y aquí me encuentro. Y hablamos mal. Oye, ¿sabes? Te quiero confesar algo. ¿Qué esto, me amas. <risa> <risa> me amas. Sientes algo por mí. <risa> <risa> ahorita llegamos a ese punto. No, te decía que cuando ahorita que empiezo el podcast, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un podcast mal, eh, más de hablamos mal. Cuando yo empiezo un podcast mío, pues yo lo empiezo así. Hola, ¿qué tal? A todos, están en un episodio más de Goose Podcast, pero en el cuando apenas voy a decir digo en mi mente dice hablamos mal. O sea, me, me, me traiciona. Sí, a huevo. Y, y he, he, he empezado podcast donde digo, en un podcast más de habla. otra vez. Así le hago. Ay, disculpe, es ¿eh? que pasa es que tengo un podcast con un amigo acá. Hola, ¿qué tal no, a todos? No, a Están así, y un episodio más de Gusgrip eh, pero de repente pienso le hablamos y se me atrapelan la lengua, güey, y, y ahorita que voy a decir le hablamos mal, quiero decirle el Grip Podcast. Estaría con madre que con la vieja fuera igual, ¿verdad? Que le digas, oye, Ana, no, 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 no Mónica, ay, ay, güey, a ver, Mónica, Mónica, <risa> <risa> ah, me, me equivoqué, amor, es que tengo moridos con una tú, semana. Y oye, con... y, y a veces, bueno, no, eso, eso, el, el, el ejemplo perfecto una vez... Eh, terminé con una ex que tenía por eso, güey. Mame, se sale sí, el nombre de otra. No pero, no, pero no por eso, güey, sino porque le dije así nombre X, porque lo miré, está en una novela, no sé Ay, qué. Güey. A mí me la hice de pedo una. Ajá. Aquí en Monterrey, pues como en cualquier ciudad, para a una palabra le sacas nombre de persona. Las tortillas de harina le dicen que son de yeso, por la harina. Y ya la palabra yeso le pones Jessica. No, me eché dos tacos de harina, dos tacos de Jessica, o sea, de, de sí, carne sí, asada claro, claro. de Jessica, o sea, de yeso. ¿Quién de es Jessica? Harina, sí, ¿verdad? sí, sí, claro. ¿Quién es Jessica? Bueno, una vez yo para decir yes, dije Yesenia, güey. Me, me dijo, no, no, que no sé qué, dije Yesenia. ¿Quién es Yesenia? Venga, tomare. Sabes bien que dije de juego. ¿Quién es Yesenia? No, no mames. ¿Quién es? Y se puso toda pinche loca, güey. O sea, también yo tengo claro, que a veces ellas inventan peditos como que les gusta el, el discutir, ¿no? Pero, güey, estaba bien claro que no. No existe una Yesenia. Pero, bueno, pues, se enojó. Sí, no, yo también. Y, y varias veces, nomás una vez, no sé si a los que estén escuchando esto les ha pasado. Una mi, mi mamá se llama Laura. Y... Casualmente había una chava que yo seguía que, que nos escribíamos bonito antes en MySpace Ah, hola, y se llamaba Laura la chava Entonces la chava esta Pues de una vez le mandé mensaje Como empieza cualquier relación en redes sociales Tú le escribes a la morra y todo, ¿no? Entonces yo estaba quedando con, con la chava esta Con la que se enojó, pero ella me estalqueó Y miró que yo le escribía esa mentada a Laura Entonces yo, yo le dije ay, 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 No, este iba a decir, este, dije No, me estaba acordando a mi mamá Pero yo le digo mamá, no le digo Laura, le digo mamá Entonces este no, si esta, ¿cómo se llama? Esta, la que me dijiste, esta Laura, no, esta, perdón, ¿quién es Laura? No, es que estaba hablando de mi mamá porque me platicó algo en la mañana, le dije, ah, mi mamá sí. se llama Laura. Y si era de verdad, no, no no, era para barrerme. Esa Laura ya tiene muchísimo tiempo que ya ni la hablaba, la, la chava esta, pues. Sí. Este, ya no sé, unos tres años, un pedo así. Y no, te miento, me la engrosó, me la engrosó más güey. Hasta que ya fue, me dijo, no, pues es que pues mejor vete con ella, si ¿sí? ¿Sí? todo está bien así. Ah, pues bueno, le dije. Ah, o sea, te vale madre. Ah, no, ¿sí? no, sí, así nos agarramos por esa mamada, güey. Sí, o sea, por una pinche confusióncita. Sí, pero yo, yo dije así porque me está acordando de mamá. entonces no sé, se si me salió la palabra. Esta muchacha, la, esta Laura, no, esta como, y yo, yo creo que ni siquiera terminé de decir la palabra, la nombre completo, güey. Ajá. Solo le dije así nomás y qué pedo le dije. Está como en los memes, ¿verdad? De que amor, nomás para decirte que me atropellaron, pero <laughs> este Jessica me trajo a la clínica y estoy bien. Me van a pasar al quirófano quién es Jessica. <laughs> Yes, Oye, mamá. tú, tú eras así también de celoso. Sí, claro. Ah, también, si te dicen. Yo, yo era Carlos, sí. ah, Perdón, Charlie. ¿Quién sí. es Carlos? Ajá, claro. Ah, yo, bueno, tú te amas. Yo, yo me llamo Carlos, pero yo tenía una novia. Que una vez, ya lo he contado, creo. No sé si a quién hablamos mal, pero lo he contado muchas veces. Y me encanta porque me hagas, oh, con madre. Este, tenía una novia y me estaba platicando. Le digo, ¿fuiste al gym? Sí, fui temprano. Ah, está bien. ¿Y lo qué onda, qué tal? No, pues bien, estaba platicando no, ¿Cómo se llama el puñetas del pinche instructor? Wey. No me acuerdo, Pepe creo, vamos a, creo que sí, y vamos a ponerle Pepe. No, me, está platicando con Pepe, amor, y luego ya ves que tú y yo nos peleamos, le estaba diciendo, y me dice él que que, pues este, él, él se pelea igual con su esposa, y, y que y que hay cuenta que así como te pones tú, así se pone ella, o sea, él me entiende a mí porque, pues, batallamos con alguien igual, y yo, ¿quién es Pepe? Y ya. Verga, como que ella dijo, "Qué pendeja." Sí. Y lo el instructor. Y vas a platicar, va a entrenar. No, no, o sea, pero salió el tema. ¿Y por qué putas hablas de mí? ¿Y por qué le tienes que contar lo malo de mí para que él se haga el mero bueno y yo también sufro igual que tú? ¿Qué onda? ¿Te la meto o qué? Si ¿Sí no explico, o sea, me da un chingo de coraje, güey. Me 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 emputé, güey. Claro, no la dejé, la engañé como no tienes idea, compadre. Yo soy bien así, güey. Haces algo o sea, la, la pareja, la novia, no, la voy a engañar, güey. Porque yo, yo, cuando antes me engañaba, me indignaba, no, ya no quiero nada. Y ahí andaba bien agüitadillo, en el extraño, ni era tan puta, o sea, era poquillo. Este, pero luego entendí, dije, no, trágate el coraje, saca toda la información que puedas. Eso lo aprendí de las viejas, porque yo engañaba, compadre. Y las viejas, ya lo pensé. ¿Qué pensaste? Te voy a dar una oportunidad, vamos a volver. No, amigo, yo infeliz, güey, me perdonó, qué suerte tengo, sí me ama y la madre. No, güey, no era eso. A los tres días, suéltame, no me beses, que quiero saber de dónde la conociste y por qué. Y de, ah, para eso volviste, para sacar sopa, porque como que ya en su casa dijo, dos días sin él. Y tengo muchas dudas. Tengo que volver con él a esclarecer mis dudas y, y a tratar de engañarlo, pero ya siendo pareja para que valga el engaño. Entonces, ya te das cuenta, me engañó, me sacó sopa y me dejó. O oh, me hizo la vida imposible. Un año de terror, así de que ya, güey, ¿qué quieres, güey? De mí, a la verga, ya no quiero andar contigo. Pues sí, ya me engañaste, me sacaste la sopa, me hiciste la vida imposible, me dejaste sin amigos o te chingaste uno de mis compas, o sea, son bien vengativas, entonces de ahí aprendí yo, dije, y así le voy a hacer. Siente que será eso como la mujer engaña, o sea, bueno, se engaña, ¿no? Por, por venganza, pero también la venganza es con... y con su amigo. Uh -huh. ¿Por qué será así, güey? Porque la mujer tiene claro esto, voy a destruirte todo lo que ames. ¿verdad? Uh -huh. Ah, ¿quieres muchos amigos. Bueno, pues tú me hiciste esto, yo voy a destruir tu amistad. ¿Y y y qué tan, cómo te digo, qué crees que el amigo sí capé? ¡Futa! Yo creo que de 10, 9 y medio jalando. Sí, güey, no, sí, güey, los amigos sí, güey. O sea, hay amigos muy ley. A mí yo he tenido compas que me hablan, "Oye, carnal, nomás para evitar pedos." Ya me estaba mandando solicitud de amistad de esta chava, una que yo hablo que yo salgo, ¿no? O tu ex un pedo. Sí, güey, y yo da, ah, qué mal pedo. No, pues gracias, güey. Digo, "Sí, güey, porque no Pon tú que no te digo nada y al mes no, no voy a saber cómo explicarte este pedo, ¿no? O mejor de una vez. ¿La bloqueo? Que sí, carnal, si sí puedes, porfa. Al revés también, porque aprendí de esos ejemplos, ¿verdad? Y, y este güey se portó bien chido conmigo, carnal. Me escribió, güey, preguntándome por ti. O sea, ¿de quién? Oye, soy la ex de este vato. ¿Qué pedo? Y yo, luego, luego, mira, carnal, screen. No, me carnal, hazme el favor de bloquearla, no le contestes nada, yo te voy a hablar con ella. Y si quieres que sea buena compa, si te, si te hace el paro bloquearla, es buena compa. Sí, güey. Porque yo también cuando yo andaba con una chava y terminaba, pues yo la bloqueaba de todos lados, ¿no? Y de repente mi cámara, "Oye, ¿dónde ¿no andas con esta fulanita?" No, yo no ando. Ah, es que me sub subí una fotografía que andan en una fiesta, pensé que andaba esto ahí. Yo... <risa> <risa> no, pues es que miré, miré que andaba <laughs> que nunca... O sea, el, el puto la tiene, güey. Sí, bueno, y luego es, después este yo una yo una vez lo dije. Ah, mándenla a ver, bloquea, vamos a bloquearla, güey. ¿La bloqueo? A ver, espérame, aguanta, en plena llamada. Ya está, listo, ya la bloqueé. Y, ya, y yo sentía que me daban esa lealtad a mí Ajá. si la bloqueaban. Si les se los pedía y lo hacían, adelante. O también dicen, ¿qué onda, güey? Ah, pinche vieja, ya la vi. Oye, güey, ¿qué onda con esa morra? Oye, No, no, no puedes. Te quería preguntar algo, güey. ¿Te acuerdas que yo andaba con esa chava? Sí, este no puedes meterte ahí porque creo, creo que subió algo de mí. Pero yo mentiras, pues yo quería sacar información. Sí. A ver, claro. a ver qué había ahí. Sí. Es que fíjate que me, me están diciendo que me está quemando, güey. A ver, mándame captura de todo lo que subió de, de aquí para acá. Pero, espera, para pa ver, pues. Pues ahí está, y puras cosas que ni al caso, y memes y cosas así. Ah, no, pues entonces no, no subió nada de mí. Mentira, yo me lo estoy inventando. <laughs> y, y a veces lo pedí, y, y te digo, yo sentía esa lealtad cuando me decía, la, a ver, y no, es que ya no la tengo. Cuando me dijiste que andas con ella, la borré el Facebook. Y yo, este sí son compas de O sea, no se lo tuve que pedir, él solo lo hizo. Él, él la eliminó. Porque ya no andaba con, con, conmigo. Sí, pues. está, está muy extraño que lo hagan, pero, digo, tarde o temprano, unos las, lo hacen. Este lo hizo en caliente. Con sí, él miró que, 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 no, que, que todo el show y que la madre, que la morra andaba hablando. O sea, sí, en un en vivo eh, dijo cosas de que no, que nada, que este güey. Y, este, y ese vivió y dijo, como él sabía la, cómo estaba la cosa, oye, esto no es así. A ver, deja yo la, este, la borro porque es mentira lo que está diciendo, pues. Sí, digo, por lo general siempre sucede al revés, que. Cortan y lo, eh, güey, ¿por qué le sigues hablando, güey? Ah, pues es que es compa, güey, ah. es camarada, nada, no, no, tu camarazo yo. <coughs> o de que vas a una fiesta, eh, güey, va a ir esta chava, le dijimos, ¿y por qué le dicen? No, pues es que es chida, güey, nada, si ya sabes que voy a ir yo, ¿para qué le dicen? Nada, eh, chingan a su madre todo, o ¿no? sea, chapulines. <coughs> pero te digo, este, yo soy así de, <coughs> digo, si sí, fui chapulín, güey, fui chapulín. Sí. Sí, güey, bueno, yo tirándole la onda. Hey, ¿qué onda? Todo bien, cortaron, no, hombre, no te agüites. Este, igual luego vuelven. Y no, no, yo no quiero volver con ese pinche pendejo. Bueno, si se te ofrece algo, ¿quién damos a la orden? Dinga sí, <laughs> sí Pero, ¿cómo, cómo la haces tú para entrar? O sea, para que puedo le echar a la morra, pues. Bueno, pues. Le hablabas mal de tu compa. ¿No, pues, que no te quise decir, pero pues aquel día te engañó. <risa> Ellos, <risa> perdón trae un dolor de garganta una queda bien fea pero no es como una, no sé alergia no sé mm. bueno no el tema aquí es este ellas quieren saber algo de, de su de su ex no hey tú tú que lo conoces dime la verdad y te la ves llorando güey llorando te da lástima pero a la vez se acerca a ti y la ves vulnerable y uno es un pinche lobo güey cuando quiere serlo ¿verdad? bueno no no y luego dices, dime la verdad, tú, tú te ves buena onda. Y luego a veces te usan la estrategia de, de ponerte en contra de él. Él siempre me hablaba bien feo de ti. <risa> <risa> Venga, tu madre. Ah, ¿qué te dijo el hijo de su puta madre? Que tú eras bien puto. Sí, no, hombre, que tú eres el que lo. Eh, son sacas y que le... Y que tienes una novia que le sí, y que le engañaba Sí, que tú, que ándale, y tú... Ah, no, que no mames. Porque él esto, el otro, y ahí se te sale todo, no, hombre. Y es más, mira, ¿te acuerdas una vez que te dijo esto? No, me yo andaba con él. andábamos en otro lado y es... Y te la vieja... ¡Susurra! ¡Chingo de odio, güey! ¿eh? Y tú ya... Sí, es que se siente padre sentir que estás sacando información, pero como te dan más información de la que tu cerebro no espera. Ajá. De que tú esperas a que te diga... Oye, ¿y qué onda con, con, con Sandy? El día que, que fueron allá, ¿qué pasó? No, pues, tú no esperas que no, pues, ese día Te mintió, estaba conmigo Y luego se fue con un, este Como que esperas que te cuente la verdad Pero cuando dice no, ese día cogió con él y con otro A la verga, ya con dos Ajá. O sea, ya no esperas tanto, piensas que no, pues Andaba con un güey, platicaron, y estuvieron en el carro Platicando, y se pasaron los números, y ya Y, y están hablando, está bien, así, ¿no? Pues, eso es lo que uno quiere saber sí. Pero cuando te cuentan, no, y, y cuenta que estaba Acá, y le marqué, ah, ¿por qué, qué crees Que se fue? Porque bueno, a mí me pasó igualito Sacándole la información. No, ya de cuenta que se fueron al canal, allá allá disque y cogiendo ahí, güey, oh, no mames, tiene un pitote. Que, que, que el güey le contaba, pues y yo No, oh, que tiene un pitote y no, y ya de cuenta que estuvo que, que toda la noche, y ya y yo como que ya cállate, ya, y yo ya ya, wey, ya con eso tengo. Pero uno, eso uno tengo. pero uno sigue sacando información. No, pues ya, yo, yo yo ya no quería hablar. Ah, y también aparte otra. Y por ejemplo, yo le dije a ella, a ella también, güey, ya, güey, pues es que, si pues, deja, ya no es así. No, es que el, el, el de seguro está con otras y, y yo tengo que aprovechar ahorita que no andamos y que la madre así, güey. Yo, como que puta madre con quién andaba. Ya sé, güey. A, a mí me tocó una vez checar un celular y yo dije, voy, voy a checar, a ver qué hay. Yo, chingue su madre. Va a valer madre se me hace. Y luego checo y veo la conversación con una amiga y le pone, güey, adivina quién crees que fue a buscarme. La, la mi vieja a, a la amiga. Y la amiga, no sé, sea, Luis, no. Mauricio, no. A la <laughs> media, dijo como seis, güey. ¿Por qué dijo esos seis? Porque son los más probables, porque claro. son los más tentativos, porque todos alguna vez tuvieron que ver algo. Entonces, los seis andan rondando todavía. No, entonces, ¿quién? No, que... Javier. ¿Y, ¿Y ese tú? quién es? Sí, sí, no, era otro también, vea, la amiga también lo conocía. Ay, no mames, da poco? Y yo, o sea, la pinche amiga está enterada de que todos sus güeyes andan sobres, vamos a ir la verga. Y igual, la engañé un chingo hasta que me cansé. Oye, te acuerdas cuando dijiste tú que, 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 que el vato ese que, que, el, que la vieja le puso los cuernos mucho tiempo. ¿Cuál? En, en un hablamos mal que dije, que, que, no, pues él me engañó una vez y yo lo sigo engañando todavía. Ah, bueno, <laughs> tengo varias amigas <laughs> que así. Dijiste, no mames, el castigo y el peor error de su vida, toda su vida lo vas a pagar. <laughs> sí, güey, tengo una amiga que está en el otro lado que la está aplicando. Otra se acaba de ir al otro lado y también la está aplicando. O sea, agarró Ciudadano Americano, ¿o qué? Sí. ¿En donde acá Macal ¿en dónde se fue? Sí, de esas que se casan y tienen que estar dos años allá para arreglar el papel y todo el pedo. Este Y luego una vez me dijo una. No, güey, pinche idiota, es que le habló una vieja, pero le había hablado para solicitarle un servicio para la vieja de él, o sea, como diciendo, oye, pues le quiero regalar una bolsita de las que tú vendes, hombre, no se gacha, pues véndemela, o sea, por, por un regalo, o sea, y el vato comprobó, y no, a mí me vale mal, yo lo voy a engañar, o sea, pinche vieja, güey, a, a la mínima provocación quieren engañar, güey, también cabronas. Digo, los vatos no ocupamos provocación. Uno engaña porque sí. Pero ella sí, ah, <laughs> engaña porque sí. Si no me contestas, <laughs> le cambió la contraseña al celular. Ah, pues te engaño. <laughs> o sea, ya cualquier sospecha. Sí, ya están locas, güey. Digo, esas, esas. Particularmente esas. No, no, ¿a poco sí? Mm. Para la mujer ya es bien fácil engañar, porque se volvió. Se volvió normal, se volvió algo divertido, se volvió algo gracioso, se volvió meme engañar. Yo veo TikTok y, y un TikTok que dice: que no sé, vamos a inventar, ¿verdad? Que mi esposo eh, cantando canciones de, 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 de infiel, de como que él, ah, yo engaño, yo mil viejas, si supiera que me queda más a mí la canción que a él, o sea, por sí, ejemplo. Sí, claro. Y, y todo, no sé, 200 mil likes. 13 mil compartidas y 5 mil comentarios en TikTok. Yo me meto en las viejas, jajaja, ja, ja. ellos ni saben que una calladita y que la chica, yo, no mames, güey. o sea, quiere decir que son bien cabronas no, oh, y esas madres las alientan a seguirse. Y a los... sabes que ahorita, ahorita que mencionas eso de que cómo se descubre que, 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 que pasa eso sin que, pues en tu círculo, no, 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 no es así. Solamente Ajá. hasta cuando lo ves ahorita que mencionas los comentarios. Estaba viendo una chava... Que se fue con un rapero, no sé si con un chavo que se llama Santa Fe Clan. Mm, sí. Ok, haz de cuenta que la morra lo quemó, güey. Pero, o sea, no lo quemó en mal sentido. O sea, no, pues es que dice la chava, cuenta su historia de que fue un concierto de él y que, el, y que el Santa Fe la vio, y que le dijo al, al asistente hey, ya, ya, dile que, que tráeme al camerino. Entonces el vato, ey, Ángel te quiere invitar a una peda acá, no sé dónde, chingón. Ah, Simón, pasaban los números y todo el pedo, y el, el, el vato se la llevó al hotel, pues. Sí. y pues Culiacán, en Sinaloa huevo. y la vieja no se toma fotos con la, con la playera de él en el espejo y lo, to y lo, y lo toma fotos cuando está él allá acostado sí como a Edwin Cass, que la vieja le toma sí fotos. entonces haz de cuenta total la morra cuenta su historia y pues hay muchas chavas que dicen aquí las que comemos famosos pero comemos calladas no que yo también y un chingo de comentarios güey pero pasado de lanza <laughs> de que y por qué haces eso y mucha gente también de oye pues si todo fue legal fue Ahora que tú y yo a la sordón, vámonos para allá. Y porque andas quemando, pues hay que ser dama, pues porque hay que ser caballero para, por ejemplo, imagínate que yo haga eso. Sí. aquí me, me trajes acá en el concierto que di y, y entonces la estoy quemando, hay que ser caballero y calladitos, ¿no? Claro. Entonces muchas mujeres dicen también hay que ser damas. Y muchas de ellos muchos dicen, uy, si te contara yo mis historias con famosos. O sea, o sea que tiene varias, güey. Sí, güey. Varias. Hay viejas que su colección no, no coleccionan otra cosa más que pitos de vatos <laughs> populares, ¿ya? ¿eh? Porque, por ejemplo, hay una, no la conozco, uh -huh. pero lo supe por conocidos, güey. Bueno, ecco, cabe mencionar que eso que mencioné a Santa Fe Clan, la morra subió un TikTok. Sí. Ah, yo lo vi que, en TikTok y ¿eh? no o sea, aquí, hay, ya, hay. aquí no es exclusiva de nada, <laughs> eso ya fue viejo. ¿eh? ¿ah, qué viste? Perdón. De que esa chava va a todos los eventos de, de, de artistas, comediantes, cantantes a, en, en su ciudad. Porque no es de mi ciudad. La conocí por otro cabrón cuando fui a esa ciudad. Y, y la, 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 la traía el otro cabrón. Yo no. Está bueno, Yo sí hubiera querido. La neta sí, claro, yo sí. Claro. Pero ya la traía a este vato. Entonces, el tema es este. Que le digo, oye, güey. No viste esta vieja que se hizo viral porque fue a tal es que se va a saber cuál vieja es, estoy hablando de ella, <laughs> pero bueno. Pues si está viral, El, el pues que sigilo. le atine, le atina, ni modo. No es pedo mío. Pero está viral ahorita. No, ya no, pero se ha hecho viral porque va a los camerinos y quiere llamar la atención y hace algo posible. Para ver qué hice la plancha. Sí, claro, por supuesto. Entonces, este, el tema es que salió en un video y no sé, se señora chiches. En el otro video la, 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 la sacaron porque no la dejaron acercarse a los artistas. No, no mames, ya te conocemos quién eres, ya que vienes a chingar tu madre. Y, y la, salió en videos, ¿no? Y entonces digo, hey, güey, ¿viste esta vieja también buena? Me dice, compadre. Y yo, ¿qué, güey? Y dice, ay, por favor, no, tú también. Sí, güey, me enseña fotos donde efectivamente fue a verlo también. Y también eh, se la llevó, güey. Y yo, no mames. Y luego yo fui a esa ciudad, andaba ese cabrón. Y me la presentó. De hecho, hasta me regaló una playera ella a mí. Ah, ya va sabe, a saber que estoy hablando de ella. Ajá. Pero bueno, el tema es que van ¿vale a eso, güey. Van bien decididas. Una es vez, que la fantasía, acuerdo. pues, la fantasía de estar con un famoso. Uh -huh. Una vez en Acapulco, año 2011, estuvo La Arrolladora, Rolladora, Chulisárraga, la poderosa banda San Juan y Roberto Junior y su banda de año. Me acuerdo bien. 100 pesitos, entré con Mario, andaba de turista, pero pues vi el baile y dije, no, hombre, eran dos días antes de que yo me fuera, no, hombre, igualada, me fue el pinche baile. Y, y gancho una vieja bien chula, ¿de dónde eres? No, hombre, de aquí de Acapulco, me estás hermosa, ¿qué andas haciendo aquí? Hombre, vamos a Monterrey, la chingada. Hoy, total, este, unas fulanas les estaban haciendo pedo porque estaba bien hermosa. Entonces yo la defiendo y me meto en un problema, güey, las pinches fulanas me montan unos vatos que se veían acá peligrosos y yo, no, me estaba bien a disgusto. Pero como estaba chida la vieja, y me aguanté al pie del cañón. Ahí me aguanté, ahí me aguanté. Pasan los de staff del grupo buscando a las más chulas. Amiga, tú, este, ven tantito. Y me dicen, me dicen a mí, espérame, güey. Le voy a decir algo a ella y yo, ah, o sea, si fuera su novio, su esposo, les valgo madre, güey. Pero bueno, le dicen algo y viene, ya me voy, oye. Me invitaron a pasar al backstage, al camerino. O sea, fíjate, güey, le valió madre que la defendía la pinche culera. Oye... Duré, no sé, sea, tres minutos y dije, vi que no me quitaban la mirada los vatos y las viejas y me van a hacer algo, güey, no, me vámonos de aquí. Como eran, no sé, 30 mil personas, me escabullí, me como en otro lado y ya. Pero ahí, eso fue hace que, 2011, güey, hace ¿O sea, un chingo de años, 19 años. No, no, 9, 9, nueve, nueve, ¿no? ¿Qué? 13 años. Uh -huh. 13 años. Este, es un chingo, güey. Ya, ya la pirujiada, a mí me tocó conocerla de ese entonces, con artistas, ¿no? En el... En el ámbito de, de comediantes, güey, me he dado cuenta que hay muchas chavas que tienen el fetiche de, me quedo chingada el comediante. Yo lo veía en, por ejemplo, con los músicos. Estábamos hablando que en la enrolladora, yo llovía eso, güey. Este, lo veía en las luchas. De que tú estás ahí en la lucha acá, como cualquier aficionado, y ves dos, tres buenotas y tú, muy chulas, muy buenas. Y pues, se acababa la lucha y van para adentro con el pinche viejo panzón y la chingada, pero <laughs> tienen un peguezote bruto los luchadores, güey. Este, y, y con los comediantes también, güey. Bueno, yo digo que con todos, ¿no? Sí, güey, sí, los taxistas traen su pinche pegue, todo lo que da Los camioneros. Mm. Pero lo que voy, lo, lo, los famosos, hay viejas que les encanta probar pito famoso. <laughs> pito famoso. Uh -huh. ¿Y tú qué es que los coleccionan? Como que este ya, este ya, este ya. Como que hay que tener una lista. Sí. O oh, hay, hay, hay un hay un meme donde una chava que tiene la fotografía y el, y el condón pinchado con, con... O sea, está el condón así hecho nudo y pinchado con una chincheta. Ajá, o sea, claro, sí, güey. <laughs> este condón es de Charlie. Sí, güey, así, sí, así. la fecha y todo. Eh, mira... Sí, ¿Sabes? Wey? Wey? Perdón. Una chava hizo eso. Eh, 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 bueno, me lo contó a mí una amiga de, de ella. Que esta chava supuestamente en... ¿Qué? un güey de los de cumbia 15 en aquel entonces como estaban muy 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 populares ajá los originales o okay? qué sí no este yo no te puedo decir a quién va pero sí. ese echaba. pero uno de los chacas de ahí estaba estaba morro y se lo se lo echó güey en Mexicali se fue al hotel y todo se lo echó y, y Guanamorra guardó el condón güey de recuerdo ah güey con güey. con la lechita y todo ahí sí pues es como si yo me y dejé, y en es la que... Johansson, me dejó la toalla femenina ahí porque andaba mal la no me la guarda. <laughs> Sí, bunteo ¿sí sí, o algo. ¿Te sirve? Sí. De, de ver dejando de broma. Si esa chava que mencionas te dejara la toalla, <laughs> o sea, si la guardaras. Sí, güey. Si la guardas, ok. Sí, digamos sí, anecdótico. Ok, y si hicieras el té. No. Si yo te dijera, Charlie, a ver, vamos a probarlo. Y yo hago el té, la guita y le echo el té y, yo, ¿sí? y le echo poquito azúcar. Y yo, Lo probamos, Charlie, nomás. <laughs> No, güey, de no. mame no lo probarías. No, ni de chiste, güey. Sí, Nada no, más así jugando. Sí, jugando y para decir, tengo una prueba de ella. O sea, te explico. Más de cagapalo, güey. Mucha gente va a decir, qué asqueroso o qué enfermo, pero qué, güey. O sea, son... Hay gente que recoge una servilleta de que se limpió un famoso. Que, y... que Madonna y que, que la chingada. Y que... Sí, de hecho dijeron también que un, un chicle masticado de Bernie Spears. Lo estaban vendiendo en eBay, o algún pedo así. Y luego imagínate. también John Lennon en un estudio que se limpió la caca y dejó ahí la caca y estaban vendiendo el papel de John Lennon. No mames. No, no, te digo Es este... que el fanatismo está cabrón, güey. Sí, pero imagínate coleccionar condones de los famosos que te chingaste, o coleccionar hijos de famosos. Eso está más chido. Sí, porque, ah, porque ya porque, tienes un ingreso seguro. Huevo, eh, ¿no? vieja El Villeye. Yo, yo conocí una chava bien guapa, pero no la conozco yo, yo, yo. O sea, sé quién es, es su historia. Está tan guapa y tan buena que nunca ha andado con alguien normal. Y es amiga de amigos. O sea, la conozco por ellos. Anduvo con un cantante grupero famosísimo en su época acá de, de corridos bélicos esas ondas, este, ¿cómo se llama? Eh, Progresivos, así le llaman, ¿verdad? anduvo con un futbolista del América anduvo con otro cantante así pero siempre así siempre con unos chidos y ella no es nada no es famosa no es, no vive en la Ciudad de México o sea dices tú de dónde ves o sea, no estás no estás ahí que como que en donde todos pasan y te miran y pues por eso andas con ellos. No, no, no. Esta va eh, y se les mete, ¿verdad? Y como está bien chula y buena y todo, pues sí, sí, sí caen, güey. Haz de cuenta que si esa vieja llegara ahorita y me dejara conmigo. Hola, ¿cómo estás? Oye, no, me, me encantas, te lo juro. ¿Comemos o qué? Pues dices, verga, está bien chula y buena, güey. Eso es decir que sí. Y ya comiendo te gusta y vamos a dormirnos. Estoy muy cansada. Y te las zumbas y te enamoras a la verga. Está bien chula, <laughs> güey. ¿verdad? Entonces, pero te digo, hay viejas que les gusta eso. Andar con puro famoso. No, no le conoces pero, uno, ingeniero, uno, licenciado. Sabes que, que hoy en día las chavas que estén atractivas, que tengan sus fotitos con sus o acá sea, mil me gusta, chingo y madre si no tienen mensajes de famosos, güey. ¿Mm? Sí, <laughs> casi todas, güey. Y realmente es un mundo que no, que, que no se sabía, güey. Hey, te voy a contar una, güey. Esta nunca la he contado. Yo tenía varias amigas, estamos hablando del año 2000, eh, 2016, 2000, 2016. Y con todas yo había tenido mis que veres, pues eran mis amigas, unas fuimos novios, otras nada más tuvimos ahí encuentros. Había confianza. Entonces una, y todas bien chulas, y una me dice, adivina quién me tiró la onda. No, no sé, un futbolista de aquí, de Monterrey. Eh, mangano de tal. Ah, no, ya está. Y luego así me, me, me cuenta otra igual, Mangano de tal me escribió, Mangano de tal me sigue. Entonces una me dice, fui a cenar con él, y pinche vato, güey, o sea, está mal de la cabeza. No, que mira, yo quiero que seas mía exclusiva, no quiero que tengas amigos, no quiero que salgas, no quiero que esto. que Ah, la madre. La otra me cuenta la historia igualita y la otra igual. Y las tres le dicen, hey, pero tu vieja que no. Ella sabe, ella te entera, ¿eh? con ella no hay pedo. Ella sabe qué onda y... Según él. Sí. No, pero sí tenía todo el pedo. Entonces, conozco una chava, también una bueno, amiga mía, también mucha confianza, ¿no? Y una día me platica, no, es que no te puedo decir quién es mi novio, pero... Y todo así me traía con puro nervio y pura así, este como especulación, hasta que un día me dijo la vieja, este, no, es que lo que pasa es que él no quiere que tenga amigos y que esto, que lo otro. Y, y yo, no, yo no sabía si era político, malandro, empresario, qué era. Pero empecé a detectar cuando me decía, es que no está en la ciudad. Entonces, que una semana aquí, una semana fuera, una semana aquí, una semana fuera, yo dije, este es futbolista. Pues le descubrí un tatuaje con el número del vato, así el número que tiene en la camiseta y, y le dije, haz de cuenta como la adivina quién, tu persona es fulano de tal <laughs> y ella, ¿cómo sabe ah porque me la estaba cogiendo y ah, ahí miraste el asunto le, ahí, vi, le vi porque si no no se lo hubiera visto y encuerado se lo vi, le dije tu persona es fulano de tal ¿Cómo sabes le dije por esto, esto, esto Pregunta y mis amigas adivina vi. <laughs> Sí, güey. güey gente, ¿tú, ¿tu persona usa tatuajes? ¿Tu persona usa el pelo pintado? ¿Tu persona usa lentes? ¿Tu persona Así, ¿tu persona calza el H y medio? Ah, sí, Perdón, sí, o sea, sí. yo pregunté todo. Y saqué, güey. Fíjate nomás. Este, y... y lo, de, Hablando de que los famosos andan de calientes tirando rollo todo. Y, y una ni y son tan famosas como no, dices No, por tú, eso. Güey? O sea, chava, que tengan unos mil me gusta, cinco mil. Ya los voy a decir. ¿Qué onda? Ah. Sabes que eh, ahorita volviendo al tema de, de lo de cómo te das cuenta que las chavas andan con mucho famoso. Uh -huh. Había una chava que 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 pone la canción, o sea, una canción X, no, pero relacionada con el desamor. Sí. Este, tú que me dejaste y si supieras que tus ídolos los tengo en mi inbox. Algo hey, así, una, una, una era por ahí va la cosa, pero referente a que el vato no sé si le falló ajá. y tan tanto que te que, que dudabas de mí si supieras que si hubiera querido porque tengo a tus ídolos, o sea, de, ya sean en Fútbol, general, estos cantantes. Sí. Eh, y si, 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 si tú supieras que los a tus ídolos los tengo en mi inbox. <laughs> eh, pero está bien maligno. Yo supe el caso así, la gente. Esto y todo sabe. Yo soy súper platicador, metiche, y a, a ti y a mí, los fans nos llegan con un chingo de historias. Entonces uno es una... ¿Ahí está tal secretitos? Pues sí. Tengo como 600 secretitos que me enviaron, imagínate, y no los acabé de leer nunca. <laughs> este... Yo supe una historia, y son muy cercanos a mí, por eso me la sé. Pero no voy a decir quién es ni cómo. Se divorcia la pareja, pues el vato fue infiel. Y el vato era bien fan de un grupo norteño. El vato tiene semejanza con el vocalista, se parece, tiene un tipito. Y era muy fan y se parece a su ídolo, imagínate. Pues tiempo después, la, la ex andaba de novia con el vocalista. Que pinche coraje, ¿no? Digo, no fue la mala, mala, ma, a la malagueña, así como de que, ah, pues me voy a ligar a tu ídolo. No, 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 pero sucedió. Punto, sucedió. Pero, pues qué culero, güey. Porque, pues, que, quieras o no, sientes algo por esa ex, ¿verdad? Y la vez que, que está con tu ídolo, güey, y ya no escuchas a gusto las canciones. <laughs> Como sí, si sí, te sí. gusta un equipo de fútbol y una vieja tuya anda con el que mete el gol, ¿cómo lo celebras, güey? Sí, <laughs> exacto. Y, y eso es de esta época. Porque antes, ¿no? Antes sí, sí. sí. Eh, a ver, en, en nuestros tiempos, güey, acá no vi eh, En nuestros tiempos, así, eh, que ¿Qué había famoso? Así como estábamos más chavillos que andábamos acá de putos y eso. ¿Qué, qué, ¿Qué había famoso? ¿El Niga? ¿El de Baby, te quiero yo? ¿Dari Yankee? ¿Quién más? Este. Famosos. Eh, es, no sé, los de veces de rebelde, un pedo así. Sí, o sea, aquí mexicano, pues. Eh, pues OB7. Oh, es sí, esa, esa, sí esa, eso A lo que voy es que no era muy probable que tu novia, que estaba chida. La anduviera con el Ari de V7. Es que exacto. O con el caja. No, 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 no se podía. Él no había redes sociales para que el famoso la encontrara. Y, y antes era de que, no, mira, si ves a la chava esta de la fiesta. Él, ella es una, un ejemplo. No, no, no digo que fue con Kalimba, no un ejemplo. Ella este, se besó con Kalimba en el hotel, se le llevó. Y era como que todo el mundo sabía que esa chava se metió con, sí. con Kalimba. Sí, yo digo, no, con no se metió, va, pero pues un ejemplo. Pero hoy en día ya es, ya es normal. Ya, ya las morras este, eh, toman captura de pantalla de, de, de su inbox y ven puras palomitas verificadas de futbolistas ay, sí, y, Oye, y TikTokers y, y la madre. Hace poco un trans me, me agregó, me, me siguió, más bien, yo no lo agregué. Van, van Pasaban dos cosas con un trans, o sea, diferentes trans, y yo, ay, güey, al tiro, cuidado. Bueno, me, me escribe: Hola chiquito hermoso y la madre. Pues primero piensas que es una vieja porque la foto lógicamente va a poner la que más parezca mujer. Y yo nunca me emociono hasta no ver. Me meto. Ah, en este es hombre. O sea, se veía, ¿no? X, no me importa que sea feliz, pero pues no le voy a seguir el juego. No le sigue el juego. Pero me meto sus historias. Y en sus historias había puesto algo así como, este... Jajaja, ja, ja. creían que porque soy trans este, ya no me iban a apelar nadie o algo así puso. Y, y acto seguido, es que era como un TikTok, pero lo puso en historia. Y subió por la captura de todo. Sí, los las reyes. capturas de, híjole, no digo nombres, pero cantantes del, del regional mexicano famosos y jóvenes y guapos y todo, digo, no sé si no sepan. O les va a leer y le hablan. Pero ¿para qué los quema, güey? No sí, está pues por nombres, güey. No. Imagínate wey. que sí, a lo mejor el vato sí quiere, pero como, de, como dice la chava, de caballeros. Imagínate sí. que yo le he dicho, ¿qué onda, chiquito? Si sí, no hay pedo, como que ahora ya sabes que yo le entro todo en la chinga y que me ponga ahí, güey. Nada, sácate. No le entro, pero dices, no, güey, no está bien, güey. Sentí feo por los güeyes wey, estos. Si yo fuera fan vieja de esos vatos, dices, nada, sácate, pinche cochino. <laughs> la siempre en de onda, frijoles. <laughs> este... Y luego te digo, me pasó otra cosa. Una fan, güey. Fan. Una fan. Me escribe. Hola, que te amo y te admiro. Y yo veo la fotito. Ah, se vea bien. Y luego un día me manda fotillos acá, güey. Enseñando todo el pedo. Y yo, hasta eso, güey. Se vean bien. Y yo, hey, ¿qué onda? Hombre, se ven buenas. A ver qué día se arma. Y, pero legal, güey. Bien chido, güey. Eso sí le, le voy a valorar, valorar siempre. Bien legal. Dijo, no, no te creas. Me, me estoy pasando de lanza. Soy trans. Dije, nah, no mames, ni de chiste. De pedo. ¿Sí? <laughs> dije, no, nah, güey, no, esto no es de trans. No, sí, de veras. Digo, a ver, pasa mi foto de cuando eras vato, me la pasa y yo, si ¿Sí era vato, güey. O sea, sí, me, me llegó haciéndome pendejo, pero como que no tuvo el corazón para continuar. Sí, de chingarte, pues. Y me dijo, no, no, tú, tú, no. Tú te has puesto a pensar, güey, que si fueras vieja, sí, fueras cabrona. Mujer, mujer. Sí, 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 entonces, si tú fueras mujer, o sea, si no, sí. no, o sea nada de que te hiciste mujer, no, no, si tuvieras nacido mujer, porque es la, es la típica frase de los hombres, no, no, no si yo fuera mujer, fuera bien puta. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú crees que también? Yo antes decía eso y lo pensaba y estaba convencido, sí, ay, güey. Yo también güey, pensaba eso, pero ya de grande y eso no, no ni madre. Sí, de, es que ni más. Como te que... das cuenta el control que tienen las mujeres y todo, y dices, no, ni madre. mejor me, rockstaré, me, me hago me hago la difícil y puedo sacar millones. Sí, como que ya de grande... Pienso como pensaría una mujer grande. De Más joven, yo de 20, decía, no, hombre, cállate andaría por todos lados en puta. Y luego ya de grande digo yo, no, no, yo sería calmadita, así si yo. Este, escuela, trabajo, porque ya grande uno conoce chavas grandes que nunca putearon, se, se graduaron, tienen todo lo que tienen las demás, pero estas se lo ganaron bien. Y dice, ay, güey, mis respetos, ¿no? Porque otras se lo ganan en tiempo express, pero pues, ya sabes, ¿no? dando las pompitas. <laughs> Y tampoco tiene nada de malo. Digo, pues la los que quiera pompitas. Sí, pues es que. Yo, yo, yo digo que si hoy fuera mujer, yo ya sé. Bueno, y, y en estos tiempos, si estás chida y, y tienes buen cuerpo y todo, güey, puedes conseguir muchas cosas y no necesariamente dando las nalgas, solamente dando, dando a entender que sí. Pero yo nunca te dije que sí, pero tampoco te dije que no. Oye, yo admiro, por ejemplo. Y con, el, ejemplo, con eso los vatos sueltan un chingo de lana, güey. Yo admiro a las que venden cosas, productos, güey. Yo seguía una en TikTok, ni me acuerdo cómo se llama, no me aprendo nunca los nombres. Pero estaba bien bonita, y por eso le empecé a seguir y vendía maquillajes, güey. Y, y se ponía ahí a vender, ya ves que en los en vivos, y que, ah, gracias, hermosa, sale tu envío para no sé dónde, y la chingada de y que se pon, yo digo, ay, güey, bien bonita, joven, vende maquillajes que eran como que de su marca, digámoslo así, y, y pues no vende otra cosa. En cambio, pues las otras que venden los only, ese pedo, pues también tiene su mérito, ¿no? Y sus chistes, porque pues cuántas han intentado y no jaló. Eh, qué gacho ¿verdad? que las que dicen, güey, ese camión, y porque ve que todas triunfan y no triunfo ah. Pero porque, porque no están chidas, ¿ok? No, pues no, nadie las peló. Pon tú que estén chidas, pero no, no tuvieron el, el, el éxito, o sea, no, no hubo el... No, el se, se, se quemaron nada más ahí con los amigos. Sí, porque los primeros que se enteraron fueron los conocidos. Y, ¿Y que se vende chiquito en caliente te lo compro y ahí entonces te das cuenta, ¿no? Que te, si quieren pagar por... Eh, imagínate, güey, tíos suscritos, güey, <laughs> y pri, tíos. primos. Y, güey. Será, güey, que... ¿Será que a un tío sí le gusta? La sobrina. Fácil. Pero yo, yo vi un, un. Pero tío, una... tío hermano, tío eh, hermano de la mamá o un tío de. porque ese esposo es la tía. Yo digo que es, es igual, es indiferente. Está o sea? cabrón eso. De dejarse el esposo de la tía, pues del esposo de la tía, pues ahí todavía, ¿no? Pero, sí, porque no hay un lazo. Sí, pero no, está cabrón, me da muy cochino el asunto ahí. Sí, a, a mí ese tema me. Me sorprende porque pues luego no, te enteras de que así, ¿verdad? De que dices sí, claro, que... De, que me, de que a mí mi tío cuando estaba chiquito, Ajá. o sea, eso, 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 eso sí, eso sí, eso sí, muchísimas veces, pero... Sí, güey, a, a mí me despierta mucho la malicia cuando, entero, cuando me entero de eso y digo, no, hombre, güey, o sea, no te confíes Y tú así que me despertó más la malicia en secretitos. La gente me enviaba sus, sus secretos, ¿no? Dos o tres chavas me ponían secretos que los leía y no, no puede continuar, güey, estaban, su... estaban muy sucios, estaban muy fuertes. De que a ella les gustaban los tíos y ella les hicieron algo a los tíos aprovechando que estaban dormidos o oh, pedos y tú. Y, ajá, y de edades bien chiquitas, güey. O sea, primaria, güey. Sí, sí, claro. Yo me acuerdo de mi tío, cabrón. Sí, yo me, lo, lo vi dormido y le vi el chor y, hombre, no, se lo subí tantito y. No, o sea, bien mal, pero. Entonces yo, mi mente dije, a ver, momento. Entonces, si un día tú como adulto ves una niña que es de, 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 hija de un amigo algo y tú por cortesía ay qué hermosa no sé si la niña está aprendiéndose güey verga. entonces yo aprendí a ignorar yo no las miro yo no las toco yo no les hablo yo nada por qué porque no sé si les afecte una amiga me dijo una vez amiga amiga estaba hablando con ella hace ratito me dice güey yo tenía ocho años güey y me gustaba un amigo de mi papá un señor de cuarenta güey se me gustaba bien cabrón y yo pero, o sea, se te hacía bonito Me gustaba, güey Me prendía y yo Verga, güey Yo de adolescente a los tres Empecé con cachonderías, güey Ahora hago memoria y de de descubro Que compañeros de 8, 10 años Andan calientes Yo me acuerdo que estábamos enseñando un bailable Y un compañero con el chilillo parado <laughs> y yo, 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 pues, Se me hizo gracioso, güey Porque a mí también se me paraba, pues, miando En la mañana, o sea, como cualquier humano Cualquier niño pero este enfermo, yo siendo memoria, digo, verga, o el inocente, a yo, güey. A la madre. Entonces te digo, me, me ha sorprendido de que la gente tiene impulsos bien raros desde bien chiquitos, güey. Entonces lo preferible es ni tener cómo, ¿Cómo le hacías tú para ocultar la, la erección, güey? De niño. Que qué? de niño que en la escuela y ese pedo. ¿Cómo, cómo le hacías tú, güey? No, pues de niño te quedas sentado y ya no te mueves. De, de grande es el pedo, güey, porque, pues, te... Pásale, por favor, a revisar, Bueno, en seco a veces nos valía, güey. En seco estaba chido porque ya era como hasta una broma, estabas así, le decías, mira Nando, Nando, y volteaba a Nando, y tú con el chile así, el, 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 la Tutsisota así, la tompía. ¿Y la Tutsi qué? La, la tutsi, ¿verdad? Tutsisota. Así que parece como la cabeza de la Tutsi. Así en el pantalón, bien marcado. <laughs> y luego te hablo. Pero, que lo sé. Mira, mira, estaba bailando. Casi. Sí, güey. Y te dice: esto que no pases ahorita, que te toque pasar al frente. Así, sí, sí, paso, sí, paso. Y ahí estás con el chile parado. Pase usted, por favor. Ah, güey. ¿Cómo no? Y ibas y estás ahí enfrente con el chile parado, güey. Y las maestras se enojaban, ¿verdad? Porque sabían que era Dreddy. Tu perdón, me yo No me equivoco. No, yo lo, yo lo que hacía es que yo, pásale acá. No, profe, no, 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 no quiero pasar. Pa, levántate que no. Y yo le decía, decía que no. O me paraba siendo así como jorobado. Mm -hmm. <laughs> ah, <o> sea, sí. <laughs> Una vez me contaste que como galopando. Sí. <laughs> sí, que jugando como que agachado y galopando. Así como que, ah, así ah. como que soy, soy, soy un caballo. Ajá. O sea, <laughs> sí, güey. O si no, como te, como te conté, güey, también que ya me tocaba hacer la parada del camión y yo no me bajé, güey. Me bajé como tres, cuatro cuadras hasta que se me bajara esa madre. Porque ya tenía miedo de pasar por el. Por... Obviamente, mi mentalidad no me dio, ah, pues me la, me la borco. Ajá. Y ya no pasa nada, pues ya no, ya no se ve nada. Sí. Pero yo, en mi inocencia, pues me pasé así, me, me tuve que. Iba como en la primaria, creo como en quinto, bajé el camión, pero así. Oye, compadre, acabo de ver una nota, hablando de erecciones. Vi una nota de una cosa que se llama priapismo. Yo no sabía. ¿Priapismo o paprismo? Mira, ¿para qué te miento? La gente google Pero si se llama priapismo o algo así, el chiste es que. Eh, se trata de erecciones prolongadas, güey. ¿Y cuándo, cuánto priapismo se llama, compadre? ¿Cuánto es una erección prolongada, compadre? Pues de más de, no sé, cuatro horas, cinco horas. Pero yo digo que ya de más de una hora ya está mal. ¿Cómo sucede esto? Mira, vi una nota, todo empezó así. Vi un TikTok un, un, de, del doctor Carlos Guerra, creo que se llama desde aquí. Este decía: Acabo de hacer una cirugía de poner una prótesis peniana a un paciente joven se tomó una pastilla para la potencia y pues le hizo un mal efecto y le duró horas el efecto, Sí, mucho 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 y se le dañaron los tejidos y su pene quedó inservible, por eso ya la prótesis es para que él pues pueda funcionar como, como como pareja, güey. O sea, puede miar y todo, pero pues él no siente nada ya, güey, nomás que va a estar estiradillo con la prótesis porque ya te queda ya estirada para siempre. Pero él no va a sentir nada, güey, qué ojete, porque todo el tejido la los, los nervios, los, todo, ya no, no sirve, güey. Verga, güey, joven. Publico eso, madre, yo en mi, en mi Facebook, bueno, en un grupito privado que tengo, y me pone un vato que como que trabaja en área médica. Dijo: A nosotros nos llegó un paciente que se tomó una pastilla de esas, o de, de, de ese tipo de pastillas, no precisamente la misma marca ni el mismo madero, de ese tipo de pastillas, pero con un Red Bull, güey. Bueno, pues resulta. Que el vato duró no sé cuántas horas con el de este, viene cada vez macizo, güey. O sea, y esto no es bueno, güey. Esto al contrario, esto es malo, güey. Entonces, a lo que voy. Hace poquillo, como unos tres días, me tomé una, güey aventarme una misión imposible. De esas que dices, no, hombre, no, gracias señor, se me va a hacer, no puedo quedar mal porque de esto depende de la segunda vuelta, ¿verdad? Porque le dices, ¿te gustó? Ah, me encantó, a ver si nos vemos luego, ¿verdad? En cambio, cuando no quedaste chido y lo sabes, a ver si nos vemos pronto, yo te aviso porque casi no tengo tiempo y dices, nah, me vale madre, güey, lo sé y lo sabe, güey. Entonces, punto. que Quedé bien, güey, no, me mamalón. Al día siguiente me sale una, una oportunidad buena, ya, con madre. También me la venté, mamalón. Dije, ah, es el efecto de la pastilla, güey. Se me hace que sí. Ah, bueno, me compré la bomba de vacío. Se me hace que también tuvo que ver. Bueno, ahí te va, güey. Ya pasaron días. Ayer me aventé otra misión imposible, güey. Bueno, no tan imposible, pero ya, nada no, chido. Bueno, ahorita que venía para acá, güey, venía bien asustado porque ya veniendo para acá, me estaba bañando. Dije, bueno, antes de irnos, para que ande y li libre la cosa. Porque lo ando muy necio, wey, pensando puras onceras. Entonces me hago acá una y no me, güey. Tardé como 20 minutos y. ¿En todo? Sí, batallando, güey. Pero así, 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 monstruoso los 20 minutos y yo. Ya pasó el efecto de esa madre, güey. O sea, dura un día y medio. O sea, sí, o sea, estoy joven, todavía produzco yo todo, pero se me hace mucho, güey. Bueno, ok, ya termino. Ay, por fin, güey. Se, se apaga pero conservó un tamaño bastante grande, güey, pero sin embargo ya estaba flácido. Y yo, ¿qué onda, güey? Y yo venía en camino y un dolor y un dolor y un dolor y yo, a la vez este me ya estaba a nada decirte carnal, voy a ir a consultar, güey. No voy a ser que por dentro esté sucediendo daños, güey, y yo acá, güey, está bien peligroso, güey. A mí ya me dio pendejo. <laughs> Esas pastillitas, cuidado. No, oh, compañero, pues bueno, eso será. En un podcast vamos, en otro episodio vamos a hablar. En otro episodio nos la sacamos, nos tomamos una pastilla y nos esperamos a ver a quién se le paga primero. Algo, no, el... Estaba más morro uno, ¿no? Eh, pues nos jalamos a ver el que se venga primero. Sí, Antes <laughs> jugábamos a, a eso, ¿no? Sí, claro, güey. Ahora, mira, invitamos al Jimmy y pongámoslo a prueba. Ajá. Y nos tomamos una cialis, una levitra y una viagra. A ver, a ver cuál es, cuál. Es versus. Sí, nos chingamos una vieja cada quien y damos el testimonio. Ah, claro que sí. Eh, bueno mi gente, pues ya estuvieron aquí en este episodio de Hablamos Mal. No se pierdan en mi canal eh, WG, háganse miembros. Vamos a estar subiendo algunos episodios de, eh, de Hablamos Mal, ya más, más fuertes, ¿no? Que no se pueden monetizar. El exclusivo. El tiene exclusivo, que... exclusivo de Hablamos Mal. Además de la gira de Hablamos ah, Mal. por cierto. No se lo pierdan porque en los, en los suscritos, en, en el exclusivo, va a haber material inédito. O sea, siempre va a haber algo nuevo en, en, en los exclusivos para que no lo dejen pasar, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor no dimensiona el. ¿Y qué voy a encontrar? Bueno, pues métete y vas a ver. Eso se es lo que recomiendo. Claro que sí, mi gente. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.